Te conté. Y también la conocí.
Me parece perfecto. ¿Cómo? ¿Dónde la conseguiste? En el supermercado. Ah. Y la compañía está acá. ¿Qué? ¿Viniste hasta acá? Sí. Y lo mejor de todo fue que quiere ser mi amiga. ¿No te parece bárbaro? Ya podemos salir todos juntos. No, ella sabe que sos mi alumna. No, y eso es lo más divertido. Decime una cosa. ¿Vos querés que yo me separe, eh? Y la idea no es mala. Tal vez encuentre a alguien que lo pueda hacer feliz de verdad. Esto es el colmo, si yo no soy feliz así. No creo. Usted necesita algo más que ella. Basta para mí, bingo. Cartón lleno. Ya te puedo decir cómo viniste. ¿Prefiere que le diga la verdad a ella? Me encantaría, para no tener más problemas. Bueno, tráigala, que yo le voy a confesar que usted me invitó a venir acá bajo amenaza de aplastarme. ¿Qué? No sería capaz. Tráigala y le demuestro de lo que soy capaz por haberme enamorado del hombre con el que tengo relaciones hace más de un año. ¿Qué? Yo te tengo que matar a vos. Sí, pero de amor, porque si no, grito que me metí a llorar. Va a ser mejor que me vaya acomodando por... Gracias. El próximo que se me caiga, me lo levanta usted. Cierto lo que estaba haciendo nomás, que yo no tengo ningún apuro. Permiso. Está todo mal, ¿no? ¿Mapi? Mi vida, ¿vas a querer más café? Yo tendría que terminar de ordenar. Ay, no, nada de trabajo. ¿Sino para qué hicimos la apuesta? La apuesta decía 24 horas los dos solos, pero no que yo no podía trabajar. Y bueno, y si no, ¿de qué nos sirve? Y acordate que si perdés, nos casamos a fin de año. ¿Y no podríamos apostar otra cosa? No, de ninguna manera, ya está hecha. Y además no puedo permitir que solo tus alumnas te disfruten. ¿Qué decís? Y claro, si te la pasás todos los días con ella. Es más, la semana pasada cuando te fui a buscar, vi a unas cuantas que te miraban con unas ganas a la salida. Pero Irene, por favor, mira las cosas que decís. ¿Cree que tiene de raro? Yo cuando iba a la facultad también me ratoñaba con algunos profesores. ¡Ah, qué bonito, eh! ¿Y si eran casados? Yo solamente me ratoñaba, nada más. Claro, pero bien que te podrías haber ido a la casa de alguno de ellos a tomar clases particulares. ¿Y qué tiene? Claro, y ahí aprovechar y tratar de seducirlo sin importarte si era un hombre casado. ¡Negámelo! Ay, Martín, ¿qué clase de mujer te pensás que soy? Eso solamente puede hacer una torranta. Claro, no, yo decía nomás, fue una idea peregrina. Vos no habrás quedado en darle clases a alguien justo acá, ¿no? Yo, por favor, Irene. Ah, mejor así, cariño, porque entonces ahí sí que nos casamos, pero para enviudar. ¡El café se lo calienta de nuevo! ¿Por qué no le seguís mostrando la casa mejor? Podríamos empezar por el escritorio. ¡No! ¿No? No, que empiece por el dormitorio, así lo termina de acomodar. Ay, amor, es lo mismo. No, señora. Que empiece por el dormitorio, así me da tiempo a que yo despeje el escritorio. ¿A usted le da lo mismo? Sí, pero con el café, ¿qué hago? Déjelo sobre la mesita que yo después lo caliento. Venga conmigo, que es por acá. ¡Profe! El baño es por acá. No, 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 escúchame una cosita. Yo tengo que hablar con vos. Escúchame bien, por favor. Quédese tranquilo, que yo no le voy a decir nada a nadie. Justamente de eso es lo que yo tengo que hablar. Siempre y cuando quede satisfecha de la clase, por supuesto. Permiso, voy al baño y en un segundito estoy de vuelta. Porque como vengo de la clase de danza española, no tuve tiempo de cambiarme. Pero usted está... Yo no le molesta, ¿no? No, 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 no. Porque no, no. Si le molesta, ya no me la saco. No, 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 por favor, botar un beso así. No, 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 por favor, te lo pido, mira. Vamos a hablar de esto otro día, en otro lugar, más tranquilo. No podés hacerme esto. ¡Ah, no! Yo de acá no me voy sin haber aprobado, por lo menos. No, 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 pero escuchame, ¡no podés hacerme esto! ¡Ni se imagina cuántas cosas podría hacer! ¡Es que si bien entendés, se le rompía el corazón de pensar que yo... ¡Lo lamento por ella! ¡Por favor! Además, no estamos haciendo nada malo, ¿no? ¡Guada, por favor! ¡No me hagas esto, Guada, por favor! ¡No! ¿Qué hiciste? ¡Lo inventó! ¡No, no, no! ¡Ay, Guadalupe, pero... ¡Hay que colocarla! ¡Ay, no sabía que era tan ansioso! ¡Pero no! ¡Ah! ¡No! ¡No! Podríamos pasar a otro ambiente. ¡Ya acomodaron! ¿Y vos ya despejaste el escritorio? No de todo, pero pase que la señora lo puede hacer mejor. ¡Después! ¡Primero voy a poner a lavar la ropa! ¡Esto no tiene ningún apuro! ¡Tengo otras! Lo que yo quiero es que vos... La verdad que costó un poco.
pero al fin. Madame, monsieur, voilà, c'est la maison. ¿Qué le parece, don Carlos? ¿Cómo puede ser que el encargado de la inmobiliaria no supiese dónde quedaba la casa? Ya le dije, don Carlos, mi empleado se encargó de visitarla. Así a simple vista me gusta. Exacto, así que lo mejor que podemos hacer es recorrerla, de punta a punta. ¿Y el dueño sabía que veníamos a verla? La verdad no tuve tiempo de avisarles, hay gente con muchas ocupaciones, casi nunca los encuentro. Es más, yo creo que en este momento debe estar ocupado con alguna tarea importante, profunda. Sí, trabajos manuales. Bueno, yo creo que él es... Entonces yo soy escritor. Le presento al señor Martín Petrani, escritor. Encantado. ¿Y estaba prefiriendo lo importante? Por ahora solo ensayo. Si me permiten, yo en realidad les puedo explicar. No explique nada, Petrani. ¿Conocemos esa clase de escritura? Sí, no se imagina lo bien que escribe. ¿El señor también escribe? Ya por medio, pero con una caligrafía... ¿Y usted, su esposa? Bueno, no, en realidad ella es... una amiga, digamos, íntima. Exacto, sí, eso. Y justamente estábamos hablando de nuestra relación. Ay, querida, hay que tener cuidado con los manuscritos. No permitas nada si primero no te firma los papeles. Bueno, no creo que les interese nuestra historia. Es que sigue siendo muy rica en todo sentido. Bueno, si esto sigue así, ustedes dos van a necesitar más de un dormitorio en esta casa. Hacedme caso, más. Querida. No dejes de llenar el tintero del amor. Es algo Petrania. Que todavía tenemos que charlar, sí, ¿no, Martín? Yo le quería decir a Petrania que modestamente nunca hizo falta. bueno, ¿por qué no le sigue mostrando el resto de la casa, Carlos, el matrimonio? Sí, sí. Vamos, vamos. Sí, ¿por yo aquí? Quería empezar por la cocina, porque bueno. Es donde pasa la mayor parte del día. Aunque el dormitorio es nuestro lugar preferido, ¿no, querido? Sí, me parece bien. Por acá, por favor. ¿Qué hizo, querida? Por ahí, gracias. Por aquí. Sigue escribiendo, Petrania. Muy bien. Yo te tengo que matar, vos. ¿Se puede saber qué te propones con todo esto? Lo ayudaba, ¿qué quería? ¿Que pensara que estaba violando a una luna indefensa? Vení, indefensa, te voy a dar. Vamos a la habitación de servicio a ver si encuentro algo para que te pongas. ¿Y si no encuentra nada? ¡Pero! ¿Qué hacemos? ¡Venimos cosas para acá! ¡Señora! ¡Señora, no voy a cambiar de ropa! Porque esto es lo único bueno que tengo. ¿Qué onda, Pardo? Sí, la habitación de servicio por acá. Pasa, si de paso ya se acomoda. ¿Me gustaría pasar al baño? ¿Cómo no es aquella puerta? ¿Está? Sí. Gracias. Si no encuentra toallas, en el armario va a encontrar, querida. ¡Mi mamá! ¿De mi hermano? Sí, lo dejé. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Es que se la pasaba durmiendo. ¡Ay, tontita! A cualquiera le gusta hacer un poquitito de fiaca de vez en cuando. ¡Durmiendo por la del quinto! No lo puedo creer. Aunque en realidad de mi hermano me imagino cualquier cosa. Entonces me dije, vengo a ver a un Martincito. ¿Para que hable con Esteban? No, para que me deje vivir acá. ¿Acá con él? Te quedas acá, yo no me caso más. ¿Pero de qué hablas? Ay, claro, vos no sabés nada de la apuesta. ¿Qué apuesta? ¿Qué apostaste? No importa, es una lindísima pollera para bailar la danza española. Además, a mí no me importa nada si a vos no te gusta, porque de la otra forma a ti no le va a gustar nada, es Irene. ¿Y si me la saco qué? Te llegás a sacar esa pollera, mocosita, y yo te juro que te tiro a la calle por una ventana. ¿Ah, sí? ¡Vamos a ver! ¡Pero! ¡Vení para acá! Es un barrio muy, muy cerrado. Uy, en general algo. Que se le torció un tobillo. Soy traumatólogo. Déjeme que la revise. Eres tan delicado. Sí, soy un profesional. Y en estos casos recomiendo el urgente masaje en manos de un experto. Si tiene algún dolorcito, él se lo cura enseguida. No, yo gracias a Dios me siento bárbaro, che. ¡Martín!